El proyecto se va consolidando en varias etapas, no sé cuántas, pero básicas. La primera, entender que había un problema, diagnosticarlo y buscar la manera de solucionarlo, reconocerlo. La segunda, descubrir que la tradición oral me puede servir a mí como un instrumento para acercarlos a la literatura, a la lectura y a la escritura. Y la tercera fue la creación de nuestro propio módulo para abordar los ejes temáticos del lenguaje. Algunas de las estrategias que puedo aprovechar con este módulo son, primero, que se me facilita socializar los contenidos de todo el año desde el primer día de clases. Es decir, en la primera clase, el padre de familia y el estudiante ya saben qué temas vamos a ver y de qué manera van a ser evaluados. Dos, la apropiación de todos los contenidos en la medida que el estudiante va él mismo leyendo cada eje temático. Esto facilita también y motiva al autoaprendizaje. Tres, mediante el sistema de evaluación estamos generando nosotros una sana convivencia dentro del aula de clase. Estamos propiciando espacios de diálogo, de debate. Estamos generando respeto por las ideas ajenas. Un libro de Gabriel García Márquez. Pero voy a contarles de qué se trata. Entonces, que por allá en un pueblo había una muchacha muy bonita. Y en esos días llegó al pueblo un muchacho profesional de mucha plata ahí, todo picadito de billete. Todas las muchachas, todas las peladas del pueblo, ¡ay, tan divino! ¿Cómo hacen ustedes? ¡Ay, tan divino! Entonces nos cambió la forma de evaluar. Ya no era evaluación de se aprende esto y esto, sino de, por ejemplo, hacer un dramatizado. Cuarto, se permite la articulación, la transversalidad del lenguaje con todas las áreas, en la medida que ellos desarrollan ejercicios de lenguaje, pero con contenidos de las diferentes áreas. Para los estudiantes es muy importante la transversalización del conocimiento porque ellos ven que hay unidad en el currículo y que hay unidad en el equipo de trabajo. Y para ellos también se les facilita el proceso de la evaluación porque ven que el conocimiento, el uno va unido con el otro y que las áreas no son independientes, que todo es un proceso conjunto.